Buenos Aires. Después de 6 años de ausencia, Buenos Aires es una ciudad que es muy importante para mí, una ciudad que... Gracias. Me gustaría mostrar para ustedes una canción de las últimas que yo hice en Brasil, que la gente cantó en Brasil. Una canción de los últimos discos míos, se llama Caso Serio, una música hecha por un relacionamiento así. Caso Serio porque no es muy serio, ¿no? Y es un samba, todo swingado y hizo suceso en Brasil. Caso Serio.
Thank you.
Brasil era una época de la bossa nova, de Brasil, de Juscelino Kubitschek, que se respiraba realmente un aire muy, de un nacionalismo muy bueno. En Brasil era bueno ingresar en esa profesión en esa época. Y la mi generación toda disfrutó de todos esos regalos que la historia nos dio. Después las cosas se quedaron un poquito más complicadas. En 68 hubo un éxodo muy grande de todos los intelectuales brasileños, los compositores también. Chico Caetano Veloso, Gilberto Gil fueron para Londres, Jobim, João Gilberto, todos para Estados Unidos, y Chico Buarque fue para Italia y llegó con él. Y tuvimos ahí un inicio de una carrera en el exterior. Y yo me acuerdo el último día que me quedé con un grande artista brasileño, que hizo él. Y yo soy de derecho, confieso a ustedes, pero es una canción muy linda que hizo para una película, Dona Flor y sus dos maridos. La música. Thank you.
caminos sobre uno que vive feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz.